auspicia en este programa Córdoba Capital, Municipalidad de Córdoba. Hotel Potrerillo de la Reta. Santa Francisca. ¿Qué tal? Bienvenidos a otra emisión de Aromas del Terruño. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de los testimonios de los enólogos para esta cosecha 2023. Respecto a la cosecha 2023, creo que fue una cosecha muy difícil, una cosecha en la que el clima fue muy hostil, tuvimos un montón de alertas o de muestras de que la madre tierra nos está diciendo: chicos, paren un poco porque necesito descansar o necesito que me cuiden un poco más. Con heladas en noviembre, con heladas de nuevo en noviembre, tuvimos dos heladas fuertes en noviembre, con mucho granizo durante diciembre y enero, y para completarla algo histórico, una helada en febrero que no había pasado nunca en los registros de la Argentina. Lo cual por ahí nos aturdió un poquito a todos. Creo que en general el mundo de la enología se vio alterado y hasta perturbado con todo lo que pasó. Pero hoy día, con todas las uvas cosechadas, con todos los vinos adentro de la bodega, algo que por ahí era una incógnita porque veíamos que todos los puntos de madurez se avanzaban, se adelantaban y estaban mucho más temprano las uvas de lo que nosotros estamos acostumbrados. Con los vinos terminando de fermentar encontramos buena calidad y eso es una gran noticia. La mala noticia es que por ahí, no es del todo nuestro caso, pero por ahí el volumen en general está muy disminuido y eso va a tener un efecto posiblemente no muy bueno en el largo plazo. Creo que la calidad, que es lo que por ahí nosotros muchas veces priorizamos, es muy buena. La mala noticia es que la cantidad quizás no va a ser la que todo el mundo hubiese deseado. Insisto, en nuestro caso hemos estado bastante en línea con el objetivo, pero no somos independientes y nos vemos insertos en una industria que lo va a sufrir, y si lo sufre la industria, lo vamos a sufrir nosotros también. Con respecto a la cosecha 2023, no ha sido una cosecha complicada, lo que ha sido es un ciclo complicado, donde nos hemos encontrado con eventos climáticos que han sido únicos. O sea, son eventos que no tenían registros desde los 200 años que se toman registros climáticos. Hemos tenido eventos que en toda Argentina que no han sido, que han sido la primera vez que pasan en la historia. Eso ha desembocado en menores rendimientos en el viñedo, pero en uvas de mayor calidad, porque al haber menos rendimiento, la planta trabaja de forma diferente y produce uvas de mayor calidad. La planta es como un ser humano que busca sobrevivir. Entonces, en cuanto hay condiciones que son adversas, lo primero que hace es enviar todas sus reservas hacia los granos de uva donde está su futura descendencia. Entonces, si bien ha sido un año muy complicado en el término del ciclo anual, hemos tenido heladas tempranas, heladas tardías, hemos tenido nevadas en momentos que no nevaba, temperaturas cálidas en momentos donde la temperatura debía ser fría, temperaturas frías cuando la temperatura debía ser cálida, sequía, un montón de factores que se juntaron para que la viña se encuentre en una situación de estrés muy grande. Entonces, se vieron afectados los rendimientos, la planta es como es un ser vivo, entonces obviamente que lo primero que va a hacer es tratar de producir menos uva porque sabe que va a poder madurar menos uva. Y para la planta, madurar menos uva significa trabajar más para su descendencia. Entonces, como les decía, una cosecha
de vinos que creo que van a ser de gran calidad, pero pequeña. Excepto este año, que tuvimos muy buena calidad, pero poquísima uva, porque la mayoría de nuestros productores, con el tema de la helada y el granizo, perdieron toda la producción, con lo cual a nosotros, muchos de los productores de muchos vinos que teníamos, nos dejaron de llegar las uvas. Tuvimos que salir a buscar uvas en otros mercados, pero realmente costó mucho. Ha sido una vendimia de muy poca cantidad de uva. Muy buena calidad, pero de muy poca cantidad. La cosecha 2023 fue una cosecha bastante especial, fue de muy buena calidad, pero poca cantidad. Hubo una helada tardía que tuvimos, que afectó desde la Patagonia hasta los valles calchaquíes, y bueno, hoy creo que la producción es de alrededor del 50% de un año normal, así que bueno, pero por suerte tenemos calidad y para nuestro caso tenemos stock de vino guardado para poder mantener nuestros mercados, lo cual no es poco, porque cuando el mercado demanda hay que estar preparado para eso, y bueno, el proyecto fue pensado de esa manera. Pero bueno, fue muy, muy particular por eso. Después, bueno, se dieron distintas situaciones en distintos lugares del país, pero en general vamos a tener una vendimia de muy buena calidad. Hacemos la primera pausa, no te vayas, ya venimos. Bueno, el año, como sabrán, el año 2022 fue un año duro en general para toda la provincia, para el país en general. Hubieron episodios de heladas que afectaron mucho la producción, tanto de viñedos como de frutales. Y después también hubieron, por suerte, a nosotros nos afectó, pero en muy pequeña proporción, el granizo. Pero en general en la provincia fue muy afectado, sobre todo el este y el sur de la provincia, le pegó muchísimo el granizo. Así que fue un año de poca producción, pero eso lo afectó también financieramente, afectó en la economía de las compañías, porque el precio de la uva, al haber menos cantidad, también subió mucho más de lo que imaginábamos. Porque claramente al tener cada bodega tener menos uva, tuvo que salir a comprar, entonces aumentó la demanda. Bueno, así que fue un año bastante complejo desde ese lado. Y en el 2023, como marcha climática, además de estos episodios desafortunados que tuvimos, que son naturales y son parte de esto, fue un año seco y cálido. Sobre todo tuvimos un noviembre, arrancó en noviembre, que las temperaturas fueron prácticamente fue casi un enero. Entonces, bueno, fue un año muy cálido y que se adelantó, y sobre todo en el principio de la cosecha hubo un desbalance donde el azúcar creció muy rápido, pero no así la madurez fenólica. Entonces fue un año de un desbalance, sobre todo en la parte principal, en la parte inicial, pero luego se estabilizó. El punto más alto de esta cosecha yo creo que fue la sanidad. Fue un año donde no hubo podredumbre, la uva fue con una sanidad espectacular y una muy buena calidad. Rendimientos bajos naturalmente, pero de muy buena concentración, buena calidad. Así que la verdad que estamos muy contentos con la calidad, pero bueno, un año difícil en lo económico. Cosecha 2023 fue, ¿cómo la podría definir? Intensa, corta, pero de muy, muy buena calidad. Estamos muy, bueno, muy contentas, estamos terminando, de hecho ahora
de hacer algunos descubes y terminando malolácticas, que un poco están ahí los vinos en desequilibrio, hay que esperarlos un poco, pero estamos muy contentas con la calidad. Empezamos históricamente para la bodega el 27 de enero, nunca habíamos empezado la cosecha un 27 de enero, para nosotros se adelantó una semana y media la cosecha de blancas, ¿sí? Nosotros cosechamos uvas blancas para base de espumante, entonces son las más tempranas, junto con Sauvignon Blanc, y eso fue una semana y media antes. Y después, sorpresivamente, hizo mucho, sorpresivamente no el calor, sino que cosechamos uva Malbec cerca del 25 de febrero, dos semanas antes para nosotros de lo que pasaba, lo que pasó años anteriores. Una cosecha que para nosotros siempre fue, las cosechas eran de tres meses, empezábamos principios de febrero y terminábamos fines de abril. Este año la hicimos en dos meses, así que tuvimos mucho, mucho caudal de uva en poco tiempo. Fue en momentos desesperantes, porque no teníamos espacio para ingresarla, ¿no? Entonces era como mucha logística, de como un Tetris, ir armando a ver cómo sacábamos y cómo poníamos. Sacábamos en el sentido de descubar a los tanques de guarda y tener disponibles los de fermentación. Como conclusión, todo lo que es vino blanco, una fruta fresca muy, muy aparente, muy buena, buena acidez también, y los vinos tintos mucho, mucho color, mucha frescura, sí, por ahí un tanino, que llamamos nosotros, ese secante que te produce en la boca, un poco más incisivo que años anteriores, pero bueno, son todas cosas que después se trabajan durante el tiempo de la bodega, no es que vayan a quedar ahí. Así que esa es un poco la conclusión. En tinto es muy buen color, muy buena fruta, la boca un poco más para trabajar, y los blancos riquísimos, frescos, mucha fruta. La cosecha 2023 es una cosecha que nosotros estamos muy contentos. Es una cosecha algo rara, donde el calor al principio era muy prometedor en función de vinos muy maduros, quemados, con alcoholes potenciales altos, y en nuestra región no se dio así. Después nos acompañó días de fresco, ha llovido bastante, aunque no demasiado, y nos ha llegado a tener un ciclo, yo diría que casi completo, y digo casi por no extender más, a una cosecha con alcoholes potenciales realmente bajos. Algo que es muy agradable, porque a nosotros nos cuesta básicamente poder completar un ciclo de madurez llegando a la madurez óptima sin que los alcoholes sean excesivamente altos. Este es un año en el cual nosotros hemos podido lograr ese equilibrio, y es por eso que estamos recién terminando nuestra cosecha y estimo mediados de la semana que viene, 18 de abril, vamos a estar culminando con nuestra cosecha. Bueno, el 2022 fue una cosecha normal, con rendimientos normales. Es decir, rendimiento normal significa kilos por hectárea. Si en una hectárea yo pueda sacar 10.000 kilos por hectárea, este año tuvimos menos de 5.000. Tuvieron dos acontecimientos muy fuertes. Uno es un frío muy fuerte, fuera de época, es una helada tardía que denominamos nosotros, entre noviembre. Recuerden que la fruta, para formar fruta, yo necesito una flor. Entonces ahí se produce la floración, cuaje del viñedo. Esa floración, cuando nace la flor, ¿eh?, aparece un frío muy fuerte y todas las frutas no se forman. Entonces, en lugar de tener 100 granos de uva, tuve 80, tuve 50, y eso después, cuando uno ingresa a bodega, son kilos menos. Entonces tuve el ciclo 2022 y el ciclo 2023, estuvo con una helada muy tardía, 2022, y granizos del 2023. Eso llevó a toda la provincia y a todo el país a un rendimiento de menos del 50% de producción.
bueno, con un aumento de costo muy importante en los kilos por uva, ¿no? Pero bueno, las calidades son muy buenas, eso es real. Bueno, pero el productor perdió mucho en rendimiento inicial. El 2022 estuvo normal. El 2023 perdimos más del 50% del rendimiento. Algunas parcelas perdieron hasta el 80% de rendimiento. Helada y granizo fueron los dos principales problemas. Segunda pausa de nuestro programa. No te vayas, ya venimos. Bueno, estamos terminando la cosecha 2023. Muy particular por varios aspectos. Bueno, un año típico mendocino, o sea, en cuanto a la poca lluvia, un año muy seco, un año cálido, con muy pocas lluvias, pero bueno, esas pocas lluvias fueron por ahí un poquito intensas. Y bueno, lo otro que lo hace muy especial este año es la merma histórica que hay en la provincia y también, bueno, a nivel nacional hay una merma histórica que tiene que ver con la helada tardía del año pasado y bueno, a nosotros también en particular nos afectó bastante el granizo. Ya cerrando la cosecha, estamos hablando de entre un 40 y un 50% menos de producción. Pero bueno, recién estuvimos probando los vinos y hay buena calidad en los vinos. Así que contentos por ese lado. Por ejemplo, este año que está bien, el rendimiento fue malo. Nosotros hemos tenido un 20% menos de las plantas de la uva que nosotros normalmente tenemos. La finca en su máximo esplendor ha dado alrededor de 670 mil kilos, 700 mil kilos. Este año nos llevó más de 450 por ahí, pero ha sido un raleo natural, una concentración natural. Se puede decir que la 2023 nosotros la podemos comparar con la 2019. En color, en concentración, en fruta, en aroma, en todo. Nosotros hemos tenido unas fermentaciones sanas, no hemos tenido problema absolutamente de nada. Creo que por eso estoy tan tranquila. Es muy loco que algo tan malo, entre comillas, de esa pérdida de uva, de esa... La finca cuenta con tela antigranizo en sus 62 hectáreas. Significa que tenemos un soporte frente a la piedra, al granizo, que nos ayuda. Pero yo les doy un ejemplo. En febrero, si no me equivoco, o mediados... casi principios de marzo, hubo una pedrada importante acá en Mendoza. Y la finca tenía la tela casi algunas partes levantadas. ¿Qué significa? Cuando uno va a cosechar ciertas hileras, el día previo se levantan las telas para que la jornada al otro día arranque temprano y la gente, las cuadrillas que podan, lleguen y le digan de tal y tal hilera hay que podar cosechar. Entonces, si eso lo hace en el mismo día, perdés mucho tiempo. No es fácil levantar las telas. Entonces, la noche anterior rogamos que no cayera piedra ahí porque la finca tenía la tela levantada. Entonces es como jugar, se juega mucho con el pronóstico. Che, levantemos hoy día porque mañana sale que se viene el diluvio. La finca, algo, un dato muy importante, la finca tiene, normalmente ustedes han visto que se hacen calicatas en los suelos. Nosotros tenemos casi 2 metros de arcilla. La primera capa es arcilla. Después tenemos tierra y a lo sumo más o menos 2,5 metros, casi 3, el canto rodado, la piedra. La arcilla esa es muy positiva para cosas y muy negativa para otras. Ejemplo, llueve muchísimo. Por más que el agua, ya la tierra drena, chupa lo que necesita, el resto drena. Drena, pasa como si fuese un río.
Nosotros, al otro día, ni caminando podemos entrar. Imagínense con un tractor, un camión o lo que fuese, es imposible. Entonces, nosotros, si eso nos pasa cuando estamos pensando en levantar al otro día, nosotros ya perdimos capaz 2 días de cosecha porque no se puede entrar. Pero en años secos, donde cada vez hay más problemas con el agua, con la electricidad que cada vez cuesta más, prender una bomba de riego es costoso, entonces decimos, bueno, capaz que con un riego la finca puede, o la planta a la semana siguiente mantiene la humedad. Eso es lo que tiene sus positivos y sus negativos. Y hasta aquí llegamos con nuestro programa. Yo te invito a seguir recorriendo más terruños de nuestro país y también del mundo en una próxima emisión de Aromas del Terruño. Auspició este programa Córdoba Capital, Municipalidad de Córdoba. Hotel Potrerillo de la Reta.